Hola, ¿qué tal? Soy Gabriela Ladrón de Guevara de la Ciudad de México y en esta ocasión voy a compartir una historia con ustedes con una técnica japonesa. Esta técnica es el kamishibai. Mukashi, así llamaban los antiguos gaito kamishibaya, las personas que utilizaban esta técnica, a toda la gente para que se acercara a oír sus historias. Quería decir, érase una vez. ¿Y sí? ¿Cómo era? Bueno, en el antiguo Japón, en el país del sol naciente, durante el siglo pasado surgieron este tipo de contadores de historia, los Gaito Kamishibaya, que utilizando teatrinos como este llamado Butai, recorrían las poblaciones con sus historias, con sus leyendas. Así se ganaban la vida. De un lado a otro, compartiendo las historias, los cuentos y las narraciones con todo el que quisiera oírlos. Igual, el día de hoy voy a compartir con ustedes una leyenda australiana. ¿Sí? Del lejano lugar de Oceanía. Una leyenda que nos habla de cuatro animales. Vamos a escucharla. Hace mucho, mucho tiempo. Baimé, el espíritu creador de todas las cosas, creó la bella Australia. Le dio las praderas más hermosas, le dio plantas inimaginables y animales muy peculiares. Entre los animales que Baimé había creado, había cuatro que estaban muy cerca de su corazón. ¿Quiénes eran estos cuatro animales? Eran el águila, el koala, el canguro y el emú. Eran los cuatro animales que Baimé tenía cerca de su corazón. Un día Baimé se asomó desde el cielo. Se asomó a ver qué hacían sus animales y vio a estos cuatro reunidos. Estaban conversando y lo que decían no le gustó para nada. Los cuatro animales discutían entre ellos quién era el más poderoso, quién era el mejor. Pero no solo eso, cada uno de ellos consideraba que solito podía vencer a Baimé, al mismo espíritu creador, que era mucho más poderoso. Baimé oyó eso y bajó con los animales. Se puso entre ellos y les preguntó que de qué hablaban. Los cuatro animales, en lugar de avergonzarse o de corregir sus dichos, siguieron hablando, ¿sí? Siguieron diciendo quién sería el mejor de los cuatro, y que seguramente Baimé, ahí presente, no le llegaba a los talones a ninguno de ellos y decidieron demostrarlo. El primero fue el águila. El águila les dijo que podía volar más alto que cualquier otro animal. Claro, y más alto que Baimé. Y diciendo y haciendo, el águila se elevó, se elevó, se elevó, se elevó, llegó hasta el sol, le dio una vuelta, tomó uno de sus rayos y regresó. Los otros animales lo vieron, como si no hubiera hecho gran cosa. Baimé lo vio con una mirada de gran ternura. El siguiente animal que quiso pasar y demostrar su valía fue el canguro. El canguro dijo que nadie podía brincar como él. Y diciendo y haciendo, brincó y con un brinco le dio la vuelta al mundo y regresó. Sí, los otros animales lo vieron como, ah, ¿qué cosas haces? Baimé lo miró y le sonrió tiernamente. Pero eso no quedó ahí. El siguiente animal que quiso demostrar fue el emú. El emú les dijo que ni volaba ni brincaba, pero eso no le hacía falta. Que él podía correr más rápido que cualquier otro animal. Y por supuesto, más rápido que Baimé. Y diciendo y haciendo, se fue corriendo y le dio la vuelta al mundo y regresó. Regresó en pocos segundos. Los otros animales lo vieron como si no hubiera hecho gran cosa. Baimé lo miró y le sonrió tiernamente. El siguiente animal era el más bribón de los cuatro, el koala. Y el koala se puso en el centro y dijo que no podía correr, pero ni falta le hacía. No podía brincar, ni quería hacerlo. Volar, mucho menos. Pero que él podía trepar a los árboles en segundos y de la manera más rápida posible. Y diciendo y haciendo, el koala se subió al árbol más alto de todo el mundo y desde arriba, a los pocos segundos, miró hacia abajo y les dijo que él era el mejor y obviamente mucho mejor que Baimé. Baimé lo miró sonriente. Esperó a que el koala bajara del árbol y entonces
cortó aquel árbol, el árbol más grande del mundo. Con el árbol empezó a tallar un instrumento, un boomerang, el boomerang más grande que se hubiera visto. Lo talló con sumo cuidado y cuando terminó, Paimé lanzó el boomerang al cielo y el boomerang giró y giró y giró y giró y sigue girando. El boomerang que Paimé lanzó al cielo, con muy poca fuerza, por cierto, es la luna. La luna que está en el cielo, que ilumina plateada y bella todas las noches. A veces, cuando el boomerang está girando, se ve redonda, completamente redonda, y otras veces se ve como una pequeña raja que ilumina el cielo. Así, Baimé le demostró a los animales quién era el más poderoso. Además, nos regaló la luna, y sobre todo, con eso, le demostró a sus queridos animales que la soberbia, no está bien vista entre los dioses. Muchísimas gracias.